todos los años, en quinto año, en una materia que se llama Proyecto y Gestión de Microempresas. La empresa se llama Econat, por Economía Naturales, y el producto se llama Génesis, por una cuestión del origen, del inicio y de la microempresa y de los 100 años del colegio. Empezó en mayo, bueno, por una cuestión de los 100 años, y en realidad termina el 31 de octubre, pero seguimos vendiendo la producción termina el 31 de octubre, pero después seguimos vendiendo los productos que nos quedan. Bueno, mi nombre es Marcos. La producción es de suavizante, desinfectante y perfume para la ropa, como es todos los años. Y este año incursionamos en lo que es jabón líquido. Los productos los hacíamos con materia prima de primera calidad, con ayuda de la ingeniera María del Carmen Roy de Santa Fe y el ingeniero de Rosario, Jorge Hugo. Hola, buenos días, soy Nazarena Pacheta y nosotros tres somos de la parte de Economía. Economía se encarga de administrar el proyecto y de llevar adelante todos los cálculos que necesitamos para saber cuánto va a ser el costo de cada producto. Esta función no es recaudar fondos, sino que es tener una experiencia como microemprendedores. Yo soy Catalina, como dijo mi compañera, somos del área de Ciencias Contables. Y nosotros le queremos contar que este proyecto nos autofinanciamos nosotros mismos. Abrimos una cuenta en la mutual de la ciudad y el dinero, el capital para iniciar, lo aportamos nosotros. Bien, para cerrar la nota, quería agradecerle a la gente de la Municipalidad de San Carlos Centro, a la gente de la Sociedad Rural que nos brindó el espacio el otro día para tener un stand, a la Expo Rural, a los profesores. También al alumnado que se desempeña en hacer las tareas del laboratorio de la administración, a los directivos del colegio y bueno, a toda la gente, obviamente lo más importante, que confía en nuestros productos y compra y nos apoya siempre.